estos marinos son muy peligrosos, a pesar de todavía no estar 3-3. Tienen a las médicas bien, les sigue, les da un daño extremadamente horrible. Es una... La verdad tiene más, ahí viene la explosión de los Felix, explotan todos contra el búnker. Se van a llevar a los... ¡No! Se llevan a los obreros. Muy bien, señores, y bienvenidos a esto que es la segunda Liga de Clanes de SS2MX.com. Yo soy Horus, voy a estar el día de hoy acompañado de Rommel y vamos a ver a Latin Gamers contra Legion of the Fallen en este 20 de mayo del 2013. ¿Cómo están? Para los juegos de la semana tenemos a LGS versus LOF el día de hoy, ZGT versus Kid el día 21 de mayo y Lotus versus SCS el 23, todos a las 8 p.m. por este mismo canal. Y tenemos la tabla de posiciones también, ahí está el equipo Kid, Latin Gamers, Legion of the Fallen, Lotus Arenales, StarCraft 2 Strategy y Zerg Gosu Team. Muy bien, para Latin Gamers tenemos a varios jugadores, entre ellos algunos que ya hemos visto jugar son a Chavo, a Mitosis, por supuesto, a Rockero también, Seba, y como director técnico tenemos a Guillermo Ojeda para Latin Gamers. Muy bien, para el equipo visitante tenemos a el equipo LOF, donde podemos ver también a sus jugadores. Y vamos a ver ahora a Steve versus Mauricio Martel, Ignacio Pérez en contra de Mauricio Martel, con un look de Falkwood por ahí. Así que espero estén listos para esto, señores, porque nosotros ya lo estamos, LGS contra LOF, aquí por Horus TV, y vamos a comenzar en Whirlwind, el mapa de esta noche. Así que, pues ya empezando, ¿están listos para ver esto? ¿Qué cosa? Saludos a Mito, Abaddon, Low Battery, etcétera, etcétera. Señores, bienvenidos y vamos a presentar en la parte superior derecha de este mapa llamado Whirlwind. Tenemos al Zerg en color rojo, LGS Skiro, que ya lo vimos jugar contra de otros clanes y demostró muy buen nivel. Y creo que puedo saludar a mi co-caster de esta noche, productor de esta maravillosa liga, además de director general de SS2MX. ¿Cómo estás, mi querido Rommel? ¡Excelente, Horus! Hola, ¿qué tal? Rommel TJ Rico. ¡Woo! Nosotros. Oye, ¿quién está del lado izquierdo? Del lado izquierdo tenemos al Zerg de LOF. Barrita. Ok. Con el código de barras. ¿Será coreano? Un código de barras más en este vasto mundo del StarCraft 2. Bueno, los dos Overlords cruzándose ahí dándose un fabuloso beso. Skiro y Barra, ¿verdad? ¡Mua! Le dice uno al otro. Ok, pool para Skiro en 14 y Gas también. Y vamos a ver qué hace... Barra. No tiene todavía... No tiene nada. Decide sacar una expa. Hatcher. Exactamente. ¿Qué crees que vayamos a ver en este juego, Romer? Pues parece que Skiru va a optar por una agresión temprana, ¿no? Por cuando sacó el pool. Por lo menos vamos a verlo presionar. Pues... Entonces, no sé...
no sé qué es, va a ser el código de barras para defender, porque seguramente va a venir agresión de Skiru. Pues ya veremos qué es lo que hace exactamente. Skiru tiene primero la pool, ya tiene de hecho lista la pool y va a empezar a investigar la velocidad en cuanto tenga esos 100 de gas inmediatamente. Oh, ahí vienen 6 links. Oh my god. Oh my god. Who let the dogs out? Who let the sergesnos out? Otro gas. Oh, ok. Me había asustado. Dije, why you doble gas? Pero no, no puso otro gas. Está poniendo la expa, de hecho. Bueno, estoy escuchando una música extraña en el fondo que no me había percatado de que StarCraft 2 tenía ese soundtrack. Sí sé que tenía nuevo soundtrack, pero no había escuchado esta canción en particular. No sé si es la misma que está en el stream. Pero vemos ya los sergesnos de Skiro en camino hacia la base de nuestro coreano barras, triple 8 barras. Y le va a pegar en la expansión natural. Entra a la velocidad. No, perdón, creí que los vi moverse más rápido por el clip. Perdón, Micho. Sí, ahí está la velocidad ya. Sorry, oh, no, no. No. Oh, perdón, es porque están en el creep. Tú, Chobo. Yo soy Chobo. Oh, my God. Bueno, más o menos micro decente de esos links, para hacer, tener desventaja los hizo durar algo. ¿Sí? ¿Hizo daño? A ver. Dos obreros. Dos obreros. Actualmente en economía 18 contra 15. Esos dos obreros van a empezar a pegar desde ahorita. Como es Mirror Match, tiene que tener cuidado nuestro compañero de LOF con lo que hace. Sí, ahorita ya creo que código de barras, al defenderse ataque, tiene un poco más de ventaja porque tiene la economía. Tiene una ligera ventaja en la economía. Sí, a ver qué es lo que decide hacer Skiro. Te comentaba que ya lo habíamos visto jugar antes y demostró muy buen nivel. De hecho, el nick no me sonaba conocido antes. Ahorita pues ya es la segunda liga en la que lo casteo, o el segundo match, porque fueron varios. De hecho, tendría que ser como el sexto o el séptimo. Pero vienen un montón de sergesnos en camino a la base de código de barras. A ver si le pueden hacer daño, porque ya tiene producción el Bailing Nest. Tiene suficientes unidades, creo yo, código de barras. Y sí, mira, Skiru se regresa. A pesar de que la población... ¡Oh, no! ¡Ya vuelve a atacar! ¡Y se está llevando todos los sergesnos de código de barra! La reina tratando de aguantar, ayudando a sus hijos, diciendo, mueran por mí, pero no dejen caer esta jata. ¡Todo! ¡Bueno, rodea a la reina! ¡Todo rodea a la reina! ¡Dios! Pobre reina. ¿Dónde están los bailings de código de barras? ¡Tiene que sacar esos bailings! No los tiene todavía, apenas tiene sergesnos, le va a tardar mucho. Está morfeando uno ahí en la rampa, pero se lo matan. Y creo que Skiro se perfila para ganar este juego, a pesar de tener solamente 44 sobre 44 población, totalmente bloqueado en población. Se va a llevar a la segunda reina Rommel. Esto se ve muy feo para código de barras, Korean Pro Gamer. Y esto va a ser GG próximamente, pobre código de barras. Código de barras tiene muchos problemas por el clan LOF. Uy, ahí sale un Bailing y logra explotar, pero el daño ya es bastante. 14, 15 obreros y subiendo. 16, la Hatchery principal se la lleva también. Y ya únicamente sergesnos. Sí, eso es GG, señores. Muy bien, señores, pues estamos ya para iniciar el segundo juego. Se lo lleva el primero nuestro compañero Skiro, y ahí tenemos a los dos jugadores, Latin Gamers contra Legion of Olin. Y vamos a ver 1-0 actualmente Latin Gamers por equipo Legion of Olin. ¿Quién viene? Viene Josué Solano. Josué Infeste Solano es quien viene por parte de quien llamado LOF. Y bueno, Skiro, sí, recordamos que es un formato coreano. Saludos a la gente que está ahí en el chat. Saludos a Matro, saludos a Michoabano, que dice que está esperando desde 7:50. Muchísimas gracias, señor, por estar esperando desde tan temprano. Ustedes saben que yo los amo.
vámonos con el siguiente juego. Dígale a la gente que tengan por ahí que ya estamos en la Liga de Clanes, segunda Liga de Clanes de StarCraft 2 MX con premio en efectivo, señores. Y bueno, vamos ya de lleno al juego número 2. Así que por el clan LOF, Legion of Fallen, viene este jugador Infested. Ya nos quitaron el código de barras pro gamer coreano y viene Infested en la esquina superior izquierda de este mapa conocido como Belcher Beach. Y vamos a ver a quién tenemos abajo, mi querido Rommel. Abajo tenemos al jugador que acaba de derrotar al código de barras latinoamericano, Skiru. Así es. O bueno, yo nunca sé cómo pronunciar cuando ponen mayúsculas en su nombre. Yo siempre lo... creo que es como un acento, ¿no? Entonces yo lo pronuncio Skiru. Skiru. A mí me gustaba pronunciarlo más así como si fuera Pokémon. Skiru. Así es. Bueno, nada, todo normal hasta ahí. No hay ningún 12 pool, 13 pool, nada, todo normal. Ahí viene el drone scout por parte de Infested, checando si hay algo fuera de lo normal, pero va a llegar a la base de Skiru y va a encontrar nada. Ya por fin cae la pool y cae el primer extractor. ¿Y por qué puro ser contra ser? Tú sabes lo que me gusta el ser contra ser. Algo me dice que en esta liga va a haber mucho ser contra ser. ¿Sabes por qué? Porque es la Easy Race. Es la Easy Race. Tienes toda la razón. Oye, bloqueo de gas. Bloqueo de gas. Esto ya lo habíamos visto antes. Va a retrasar mucho el timing que tiene Skiru en esa velocidad de los erguesnos. Y bueno, a ver Mind qué tal le va Games. ¿Sí? A ver qué tal le va Infested con esto. Expansión para Skiru. Y Infested tiene pull primero. No fue bloqueado su recolección de gas. Si te fijas ahí en la recolección de gas, dice 60 para uno, 48 para el otro. Y tarda mucho en subir la de Skiru. Le sigue sacando ventaja Infested, que ya dijo, fue un Zerg. Vio cómo jugó y dijo, no, esto no va a quedarse así, porque yo voy a salir y voy a demostrar lo mío. Ya salen los erguesnos para Skiru. ¿Qué esperas de esto, Romel? Espero que podría ser una repetición del juego anterior. Parece que va a ser muy parecido al juego anterior, de hecho. Vamos a ver si Infested lo puede defender. Así es, pues a ver si Infested puede defender eso. Y bueno, el ataque también de los erguenos de Skiru a la cámara de evolución de Infested que le pone ahí para bloquear el gas. Que me acuerdo que Jim dijo que yo estaba daltónico una vez que no me di cuenta que estaba haciendo del color de las spawning pools. Bueno, defensa de Infested. Creo que va a ganar. Sí, va a ganar Infested. Muy bien, Infested. Demostrando que con ese nombre es todo un Zerg. Así es. Bueno, girando la cámara de evolución, a ver si van a salir los Brutlings y a ver si no se llevan a un Zergesno o a un obrero. Cuidado, cuidado, ahí vamos a ver cuando cae. Salen los Brutlings y atacan a los Zergesnos inmediatamente y Skiru que muevan todos sus obreros. No quiere pérdidas. Ok, no hubo pérdidas. Actualmente en economía 20 de Skiru, que de hecho va mejor en economía contra 13 de Infested, pero Infested... Oh, perdón, Skiru también ya tiene su hatch. A ver qué es lo que pasa, porque la última vez que vimos esta técnica de bloqueo de gas, también le fue peor al jugador que hizo el bloqueo de gas. Sí, no, sí. Bueno, quién sabe, porque lo que sí tiene Infested es que tuvo visión de la base de Skiru por mucho tiempo. Entonces sabe exactamente cuántas unidades tiene y por eso decide venir con un ataque Infested, porque sabe que puede lograr daño. Sí, ahí viene Infested con mayor cantidad de erguesnos, pero la reina de Skiru defendiendo bien, aunque aún así están rodeando los erguesnos de Infested y creo que esta reina va a decir GG. Ahora tienen que correr porque ya sale mucho Zerling para Skiru. Infested tiene el Banelink Nest ya listo y bueno, casi listo. Y va a empezar la producción de Banelinks en muy poco tiempo. Esperemos le dé tiempo. Porque ahí viene el contraataque. Ahí viene el contraataque, pero ahí está la reina que puede apoyar.
Y parece que vienen Banelings. Uy. Vienen los Sargentos. ¿Pero van a salir a tiempo? No lo sé. ¿No van a salir a tiempo? Ya salieron los Banelings. Pasa, ya salieron, sí, lograron salir. Ya todo comprado. ¿Podrá ser un buen contacto? ¡No! Se lleva. Eso es un mal, muy mal trade. Sí. Muy mal trade. Y Skiro manejando mejor sus Sargentos. Aunque también Infested. ¡Uy! Pero deja que se le pase. Se le van a meter a la base principal. Se tiene que dejar unos defendiendo afuera y otros meterlos. Porque si no va a empezar a llevarse economía. Ahí empiezan a caer los drones. Apenas va uno. Eso fue todo. Un drone. Viene más contraataque de Skiro. Pero él no tiene bendiness. Y no lo ha puesto. Y no tiene Roach Warren. Y dejen ver si hay algo en lo que saque ventaja. De hecho, tiene menos obreros que Infested. Infested, a pesar de tener menos población, tiene mejores unidades. Tiene estos Banelings que son el counter perfecto para los Sargentos. Así que mientras no haga un error mayor, creo que no va a haber mucho problema. A pesar de que son muchos Erlings los que vienen. Son demasiados Erlings, Aurus. No sé, tiene que ser buen contacto con los Banelings. Ahí viene ese Banelink saliendo. ¿Qué hace el Banelink? ¡Uy! Ese Banelink se va a morir. ¡Esos Banelinks tienen que golpear! ¡Buen contacto! ¡Uy! Casi hace un segundo buen contacto, pero logra manejar bien Skiro sus Banelinks. ¿Pero será suficiente? Vamos a ver si es suficiente. ¡Uy! ¡Casi! Infested no tiene unidades más que ese Banelink. ¡Ese Banelink tiene que defender! ¡Cae el Banelink! ¡Va a caer la reina! La reina cae también y ahora sí va a empezar la matanza de obreros. 3, ya lleva 4 y contando, a ver si se lleva más. ¿Vienen más? ¿Sargentos de producción? Si no me equivoco, sí, 16 y 2 roaches para Skiro, que logró hacer daño económico. Ahora sí se lleva 7 obreros en total y tenemos a 18 de Infested contra 25 de Skiro, que detrás de esto se puso a dronear como todo buen Zerg y ahora... Y a sacar roaches. Así es. A sacar roaches y quién sabe si vaya a ser buena idea porque Infested decidió sacar Master Gerdon. Sí, muy poquitas roaches pierden contra la mayor cantidad de Zerlings, que de hecho ahorita gana esa batalla Infested. Tiene casi la mitad de población, aunque ya sube más Infested, ya no tiene casi la mitad de población. Pero bien, las roaches tienen que tener mucho cuidado, siempre deben de tener este apoyo de Zerlings, porque si no se van a morir en contra de tanto Zerling que tiene Infested. Además de que puede producir Banelings cuando se le dé la gana, pero decir a la Roach Warren también, y creo que eso es un error. Viene un gran contraataque, muchas unidades Zerglings en el mapa. Ok, nada más está viendo Infested qué es lo que tiene Skiro y si es posible atacarlo. Nada mayor problema para Skiro si es que se queda en su base. Tiene que dronear 22 contra 24, ok. Ya se están emparejando las cosas, pero viene Skiro con un ataque de Roaches y Zerglings. Y cuidado, va a depender del posicionamiento esto mucho. Doble Banelink ahí arriba para Infested y los está guardando. Uy, qué miedo. Las Roaches tratando de ponerse adelante. Ahí viene el support. Roaches llevándose esos Sargentos. Muy bien manejado esta batalla de Skir. Ok, viene el contacto del Banelink. Vamos a ver si es bueno. No fue muy bueno. Lo estrelló contra las Roaches cuando debió de haber estrellarlo contra los Zerlings que estaban apoyando. Salen las Roaches mismas de Infested, pero ¿serán suficientes? No son suficientes. La reina no puede hacer nada contra eso. Va a caer la reina. Y esto parece GG. Y esto es GG, básicamente. GG de Infested. Y Skiro jugando muy bien, llevándose a este segundo jugador del clan LOF. Que tenemos al clan LGS ya con 2 juegos bajo la manga. Señores, están disfrutando de la segunda liga de clanes. Porque yo sí. Aquí tenemos a Reyes diciendo Go LOS. ¿Sí? Correcto. Ok. 2-0 a favor de Latin Gamers. Y bueno, vamos a ver el siguiente match. Ya vamos a tener por ahí. Y bueno, es por el clan Latin Gamer City Skiro en contra de Primus Dexia. Clan LOF. Primus Dexia, por fin nos mandan a un Terran. Primus Dex, perdón. Ignacio Roy, Primus Dexia. Por
dicen, vamos a cambiarle porque ya nos hartamos de Zerg. Y vámonos directamente al juego. Vamos a ver en Aquilon Waste, que también es un mapa un poquito más pequeño. Tal vez similar en tamaño al pasado, pero aún así no es tan grande como otros que hemos visto, como Whirlwind, por ejemplo. Y bueno, estamos ya iniciando, señores, el tercer juego en esta Liga de Clanes SS2MX. Ahí tienen al denle follow a su Facebook si todavía no lo han hecho, que eso me parecería muy mal. Visiten la página ss2mx.com y si les gusta el casting, por favor, también denle follow a mi Facebook, ahí en Facebook diagonalorus.tv, y síganme en Twitch también, señores. Así que vámonos con el tercer juego. En la parte superior izquierda de este mapa tenemos a este jugador que se llama LOF Primus Dexia. ¿Y a quién tendríamos en la parte inferior derecha, mi querido Ronald? En la parte inferior derecha tenemos al mismo Skiru, que tiene ya dos juegos al hilo. Vamos a ver si se puede llevar el tercero. Es el Zerg Skiru. Así es. Es Skiru. Y ya hace el truco del extractor contra Terran. Latin Gamers Fighting. Va ganando ya 2-0. 2-0. 2-0. Si gana este sería 3-0. Saludos a la gente del chat, muchísimas gracias por estar viendo. Saludos a Mito Abaddon, que yo lo había saludado, a Fénix, Jits, a Kingspawn, a Leobombo, a Regis, a ¿qué dice ahí? Charlie Master, a Cuatlicue, que ya nos explicó la otra vez lo que es un Cuatlicue. Saludos a Renosoft, que no sé si está. Luego Reno veo que llega y luego se va. Así, ¿qué es un Cuatlicue? Se me olvidó, pero nos explicó, pero nos explicó que era un Cuatlicue. No, lo bueno que... Bueno, sí, una cosa es que te explique, otra cosa es que entiendas. Exacto, y que se me quede, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Ahí viene el drone tratando de hacer harass al SCV. Obliga a que ese SCV se regrese a la línea de minerales. Y sigue la mata dando con ese drone. Ahí sigue tratando de carrasear, pero bueno, ya un buen terreno, un terreno decente, vamos a decirlo. Puede controlar muy fácil esto. Este raza suecia que hacen al principio. Primus Dexia no pone su segundo supply. Generalmente es al 16 cuando va, todavía vamos en el 15. Pero debido a eso ya se está peleando una vez más con el drone. Ese drone valiente, Muy, muy valiente. Ya vemos que el Dexia optó por sacar un Reaper. Seguramente lo va a usar para scoutear y terminando su Orbital Command. Sí, este Build Order que es muy, muy común de los Terran ya cuando se Zerg. El Reaper sí sirve, y de hecho va a sacar dos. Quiere un poco más de agresión. Es común contra Zerg. Yo estaba jugando Terran en Europa y voy a decirte que al día de hoy respeto mucho más a los Terran de lo que antes lo hacía. Porque no es tan fácil entender bien el macho. No es fácil, no, porque el Reaper no lo puedes perder. No lo puedes perder. Y y es muy fácil que distraerte, y en eso te hacen un run by de Zerg. Y tienes que tener mucha atención en los timings. Sí, exacto, esos timings que tienen que ser muy, muy buenos. Ahí viene el Reaper, y uy, cuidado porque lo puede perder. Los serguenos salen a tratar de rodearlo todo lo que pueden, pero ese Reaper es bastante rápido y no debe perderlo. ¿Qué haces, Dexia? Lo vas a perder 10 de HP y ya el Reaper se puede ir a curar. Bueno, volviendo a lo que decíamos, tienes toda la razón. Empecé desde paritos de Smash y empecé en bronce, de posicionamiento, y he logrado, jugando full Terran, ir hasta platino. Pero, negativo platino. Negativo platino porque soy un chobazo. Me ponen alguien decente y crean, me hace un poco muy fácil. Especialmente ahorita que todos los jugadores todavía están experimentando, ya es un poquito más viable ir mech. Y ese Reaper se salvó. Y si la reina supiera, lo pudiera matar. Sí. Sí, se salvó. ¡Oh, qué hace el Reaper! ¡No! Se muere el Reaper, ¿por qué? ¡Guayu! ¡Oh! Es el Reaper suicida. Va a caer, pobre Reaper. ¡Guayu! ¡Dexia! No, no. Ya no, ya.
inmediatamente los serguenos tengan ese metabolic boost, ya den por seguro que el Reaper va a caer si se queda ahí. Otra cosa que me he dado cuenta en este matchup de Terran contra Zerg, los Hellions, a pesar de ser buenos contra Zergling, son muy débiles contra Speed de Zergling, inclusive fuera de creep. O sea, los tienes que mirquear, sí, aunque los mirquees de una excelente manera. Si te son muchos serguesnos, uh-huh. Es muy difícil, Rommel. No sé si sea por mi nivel chobo de Terran, pero creo que es difícil. Antes no sé si los Hellions eran mejores. Puedes, no, son muy buenos todavía. No puedes... tienes que seguirles poniendo upgrades y tienes que seguir luchando fuera de creep. Ajá, exacto, exacto. Si te metes al creep y te rodean es full GG. Y vemos a 4 Hellions. Honestamente, ahora, vemos el starport de Dexia. Sí. Pero yo no veo Medivacs. ¿Crees que sacaría Banshees? No. No creo. Inclusive menos porque ya está investigando el Steampack. Para sacar Banshees más rápido ya debería estar swapeando ese Starport con el Rax. ¿Qué es esto? ¿Vikings? ¿Dos Vikings? No sé cuál es la lógica detrás de esa decisión. Creo que debió de haber sacado algún tipo de medivac para poder hacer harass. No sé si sería un typo, no sé qué pretende con el Viking. Me extraño, la verdad. Incluso tiene un búnker, pero no tiene unidades para poner en el búnker. Sí. ¿Qué sucede, Dexia? ¿Qué sucede? Ya sale con este pequeño push de Helion, pero mira, ahí viene lo que te digo. ¡Buen split de Skiru! Oh my god, lo rodearon bien, Se llevaron dos, va por la tercera. Y esos Zerlings tratando de hacer lo mejor que pueden en contra de los genios. A tres bases ya Skiro con buena economía, 55 obreros contra 32 de Terran. Viene Dexia queriendo controlar ese creep. Pero ese no lo deja, no bien. Lo deja. Se puede llevar a la reina si Skiro no pone tensión. Oh, por Dios, se llevó a la reina. Eso era totalmente innecesario. No sé qué estaba pensando Skiru. Y creo que estaba un poco distraído con todos los upgrades y todas las roaches que ya empieza a sacar. Sí, así es. Posiblemente estaba distraído dándole click a sus Evolution Chambers. O tal vez... no sé qué haciendo porque fue muy tonta esa distracción. Miren los genios una vez más ahí haciendo presión, queriendo controlar los tumores. Inclusive un scan ahí para controlar los tumores. Y Skiro haciendo lo mejor que puede con esas unidades. Pocos Zerling están ahí, ya saliendo las roaches. Este push que ya viene a veces al minuto 10 de roaches, que ahorita va retrasado si es que quiere hacer eso. Pero ahí tenemos al Viking controlando a los Overlords. Pero uno es suficiente desde mi punto de vista, no sé para qué dos. Ahí van a empezar a salir los Medivacs. Y viene con el drop de Minas. A ver si le da resultado. Drop de minas, no sé, creo que el drop de minas fue muy popular durante la beta, no sé, ahora que los jugadores Zerg lo esperan, no sé qué tan efectivo puede ser. Skiru lo detecta, tiene un Overlord muy bien posicionado. Sí, el Overlord súper bien posicionado. Y lo detecta, a ver si manda Overseers o si tiene Overseers en la base principal. No veo ningún Overseer. En lo que está en producción esa Hydralisken o Cubil de Hidraliscos, que ese sí se llama Cubil de Hidraliscos, no como el de Colossus. Viene con Overseers, inclusive hacia el push, pero no hay nadie en el búnker. No hay nadie en el búnker, no están, tiene que estar reparando. Yo, de nada sirvió el búnker, cae la rampa. Y la mina que tarda en enterrarse, ahí hay otra mina, a ver, mete una cucaracha. Uy, mete a los Overlords que aguantan ese golpe de la mina. Mientras tanto la línea de minerales de Skiro, esas minas están siendo efectivas y se llevan a 11 obreros. Pero no sé si sea suficiente, porque Skiro tiene una ventaja de población de 125 en contra de 75 de Dexia. Rommel, ¿cómo ves eso? No sé qué puede hacer Primus Dexia para defender contra tantas roaches. No, simplemente no tienen las unidades y vienen los refuerzos. ¡Son demasiadas roaches! Son muchas roaches, inclusive las rayas de ingeniería que estaban actualizando ese más uno, que ya lo veo muy tarde. ¡Y solamente tiene un Marauder y no tiene Siege Tanks! ¡Este Marauder que tiene que ser un héroe! ¡No! ¡Vamos Marauder! ¡No! ¡No! Era demasiado pedir. El enjambre se lleva al Marauder y ya Skiro ahí bailando, inclusive las roaches. No les está bailando, pero podría.
llevándose toda la economía. Esos Widowman ya se van de la línea de minerales de Skiro. Y Primus Dexia cayendo en población hasta 22, 21, 20. Esto se ve GG en el próximo drone. Esto es GG. Y señores, well played. Y Skiro llevándose a 3 jugadores. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo, señores? Bueno, actualmente 3-0 a favor de Latin Gamers. Skiro llevándoselos a todos. ¿Habrá alguien que le dé batalla a Skiro, señores? No lo sé aún. Vamos a ver si hay alguien por ahí que pueda llegar y darle batalla a Skiro. A ver a quién trae el clan LOF ahora. Y vamos a ver este jugador llamado Dashis. Roberto Matarrita, mejor conocido como Dashis. ¿Bien? Espero no estarme equivocando. En contra de Skiro. Recordemos que esto es formato coreano, así que quien gane el juego sigue jugando. Y bueno, señores, vámonos ya con el juego. Nada más, saludos a la gente del chat. Ok, bueno, sí, tienes razón, Rita, tienes razón. Pero es buen nivel, yo digo que es buen nivel, pero bueno, vámonos con el juego. Y en la parte inferior izquierda, ahora voy a presentar al jugador de este clan LOF, que él pertenece al dominio, quiere vengar la muerte de sus compañeros en contra de Lejambre. Dice, esto no se va a quedar así. Y él es Dashis Terran, color azul. ¿Y a quién tenemos en la otra parte del mapa? Otra vez a Skiru, de Latin Gamers. Vamos a ver si logra el primer All Kill de la Liga de Clanes S2MX. A ver si lo logra. Ahí viene una vez más Skiru, color rojo. Zerg, sirviéndole a Sarah Kerrigan en esta misión de conquistar toda la galaxia en contra de los Terran. Y él dice, yo voy a hacer un replay de el cinematic de introducción de Heart of the Swarm. A lo mejor por eso sacaron el vikingo en el juego pasado. Faltaron los ultraliscos nomás. Sí. Faltaron los ultraliscos y que el vikingo bajara y les empezara a disparar diciendo, ¡ah, te voy a matar! Pero no. El ultralisco se le llega y le dice, ¡quírate! Oh my God. Bueno, él quiere hacer un replay de eso. Lo que sí es que ganaron los Zerg de todos modos. Como te dije el otro, ese video de introducción de Heart of the Swarm se me hace como un Terran contra Zerg normal. Estándar. Okay. Hatch primero para Skiro. Bueno, creo que es buena decisión, ¿eh? Ahí dice Reno Zerg, easy race for the win. Otra vez vamos a ver el Reaper opening con el gas de Dashis. Así es. Reaper opening una vez más y esperemos que esta vez le salga algo mejor. Algo que creo que podría ser tal vez un poquito más común es como ahora muchos Terran optan por ir mech. Uh-huh. Que los Zerg decidan robar más el gas de los Terran. Sí, eso es buena decisión, porque cuando van mech, precisamente lo que estás comentando, no les hace falta el mineral, lo que les hace falta es el gas, precisamente. Y eso podría ser buena elección. ¿Qué es lo que planeará Skiro para este juego? ¿Qué es lo que esperan ver en el chat? Estamos viendo ya una expansión de Dashis. Me pregunto qué dice el chat. ¿Creen que Skiro se pueda llevar el All Kill? ¿Creen posible que Skiro lo pueda lograr? ¿Creen posible? No se despeguen, porque la novela continúa
con una Factory de Dashies. Ya viene el Reaper, que parece que está siendo mejor micreado. Ya lleva un kill. A ver qué más se puede llevar. La velocidad de los arguenos, que apenas está comenzando. Si quieren, los jugadores de Selk y Protoss que están en el chat, se va a llevar dos. Y ya llega un segundo Reaper para apoyar. Que están en el chat y que están... que no saben en realidad cuándo entra bien la velocidad del Selk. Digo, en build order como este. Normalmente... así para que lo tengan en la cabeza, normalmente la velocidad de los serguenos pega al minuto 7 y medio. Si tienen unidades en el mapa que están jarraseando, les va bien, pero ya va a llegar el minuto 7, regrésenlas, porque si hay muchos serguenos en el mapa, créanme que van a morir. Así que esperemos que eso lo sepa Dashies, que decida hacer scout y llevarse sus Reapers al minuto casi 6. De hecho, esta velocidad va a quedar más rápida. Tal vez a 6.30 ya esté lista. Sale la primera mina, swapeando la fábrica y con unos Helions. Estándar build order de Terran. No sé, todavía no se decide por qué va a ir. Está medio un poco greedy de Dashies, porque decide sacar ya su segunda expa. Sí. Que está en construcción arriba de la rampa. Exactamente. Es el tercer command center, pero creo que es una vez más un build que tenía, creo que Flash es el que hizo este Reaper Expand con 3, aunque Innovation, que es un Terran muy bueno, también ha estado poniendo ejemplo de muy buenos builds. Sí, lo que tiene este mapa, bueno, te dejo. Bien, los Ergenos tratando de rodear a los Helions. No puede rodear, se va a llevar a uno. No, buen micro de Dashies. Y ahora sí, Romero, decías. Lo que tiene este mapa es que es muy grande, entonces sí permite estas estrategias, con un doble expa rápido, como dice Flash. Sí. Entonces, es un poco más seguro, pero tienes que tener un poquito más un mejor de scout para saber si no te vienen con un tipo de roach all-in o algo por el estilo. Sí. Tiene que tener mucho cuidado. Como dices, el mapa es grande. De hecho, Skiro ya está tomando su tercera base, ya casi queda completada. Y cuidado con la mina que la desentierra. Va a ser, parece, un push Dashies tratando de asustar a Skiro. Necesita otra mina, tal vez, yo diría, en la base principal. Afuera de la expansión natural. Por si acaso, solo por si acaso. Que es correcto, es lo que tienes que hacer. Porque muchos jugadores de menor nivel sacan Helions y no van a jarrasear, no van a controlar el mapa. Para eso es la unidad. Entonces, muy bien, Dashies. Muy buen contacto con la Widowmine. Pero no fue suficiente, se llevó ningún Seven de oro. Oh, y esos Helions que están siendo muy bien micrados. 2, 4, 6 Helions haciendo jarras. Uno ya está en rojo, pero llevándose bien a los Erlings. Y como les decía, el famosísimo chavo del 8, Biscuit, que también juega y castea carritos de hot dogs, les dice. No sé por qué, porque no sé si en realidad. Que en realidad parezcan carritos de hot dogs. Tienes que tener mucha imaginación. Supongo que es porque los puedes montar y poner en otro lugar. Creo que es lo único que puedo pensar. Oh my god, y se están metiendo a la línea de minerales. Los están cerrando con los objetos. Obreros no se lleva mucho porque los separa muy bien Skiro. Aún así tuvo su dotación de galletas. Se llevó 7. Ya se van los carritos de control. ¿Y qué más viene aquí? Roach Warren con actualización de movimiento para los Roaches. Así que se prepara para hacer tal vez un push similar al que le hizo. Roach Warren y doble Evolution Chamber. Obviamente Skiru se está preparando para un timing attack que va a salir en 5 segundos. Terminan los upgrades, entonces no, ahí viene el ataque. Muy similar al que le hizo al Terran pasado, como lo comentábamos. Parece que viene ahí el ataque ya una vez más para la base de Dashies. ¿Qué haces, Kira? Ahora, lo bueno que Dashies es que tiene muchas Widowmines. Veo 6 ahorita, 6 en la segunda expa, 2 en la natural. Cuando no tienes tanques y contra este número medio pequeño, mediano de roaches, son muy efectivos. Sí.
muy muy efectivas, poniendo su armory, dashes. Todavía está 0-0, a lo mejor únicamente, no sé para qué esté poniendo el armory, se me ocurre, perdón, ya viene 1-1 en camino, ok, ya veo para que esté poniendo el armory, pero vienen unos espías intrusos que van a detonar las minas. No, ok, el primero falló, el segundo logra detonarlas. Y una defensa fuerte que tiene Dash, creo yo, inclusive con un búnker ahí, tiene que dejar que se metan. Y tal vez intentar eliminar a esos Overseers que están revelando a sus Widowmines. Tiene que salir con todo porque parecen ser insuficientes. Ya puede regresar. Perfecto, creo que es buena defensa, ¿no? Muy buena defensa. Skiru todavía sigue haciendo daño. Dashis con la defensa. No tiene el apoyo de las Widowmines que están en recarga. Claro, ahí viene otra explotando, tiene un otro búnker bien posicionado, podría meter a otros dos soldados a ese búnker de ahí, pero viene una vez más el push de Roaches que no se cansa de llegar, necesita más Widowmines o reposicionarlas o más Marauders. Ahí sale otra Medivac, ¿dónde está la otra Medivac? ¿Se murió? No, tres Medivacs, pero tiene energía. Solo una Medivac con energía, viene el ataque. Este ángulo de ataque es el peor que podría escoger Skiru, porque hay tres Widowmines listas para disparar. No sé por qué no optó por tumbar ese búnker, lo tenía. Creo que le pudo haber ayudado mucho y haber llegado al natural. Sí, sí. Cuidado, porque ahí viene una sola cucaracha a sacar una mina. La otra trata de enterrarse en tierra, lo logra. No he visto si ya tiene la penetración. Para enterrarse y sale Dashis a pushear, le dice ya no te tengo miedo, no me importa. Y bueno, finalmente le hace el pick up para regresar, porque a fin de cuentas creo que sí le dio un poco de miedo. Ya regresa a su línea de minas y go una vez más. Cuidado porque sigue Skiro con este push incesante. Por fin cae el Overseer y ahora sí no tiene manera de ver lo que está ahí. Cuidado que tener Skiro que va todavía, bueno, muy parejo su formación. Ahora yo tengo que cuestionar la transición de Skiru. No sé para qué decidió sacar hidraliscos contra esa cantidad de marines que tiene Dash. Pero creo que le está funcionando porque está haciendo bastante daño. Dashis tiene 79 BCS contra 73, 80, ahorita tenía 90. Así que inclusive puede agarrarlos todos, ahí es lo que va a hacer. Agarrarlos todos y tratar de hacerle un sándwich a esta armada de Skiru que está incansable, pusheando a tres bases. Está poniendo una cuarta apenas, pero no se cansaba de sacar y sacar y sacar unidades. Y Dashis que le sobra el mineral, necesita gastarlo, necesita más Marauders. Salen más Marauders, las Medivacs ahora sí pueden jugar un buen papel en contra de estas unidades. Pero los hidradiscos son muy buenos y los Roaches también. Este combo Roach Hydra en contra de Bayo me parece bueno, Aroma. Es muy bueno. Dashis tiene que defender. Tiene la cóncava Skiru. Sí. Pero parece que no va a ser suficiente porque los upgrades del Terran son 2-2. 2-2. 2-2 contra 2-2 también del ser. Pero que estamos viendo aquí por fin. Un juego en donde los jugadores son bastante similares en nivel. Y en camino 3-3 ya para Dashis, que está decidido a no perder este juego a pesar de todos los DCs que perdió, que fueron 54 obreros los que mató. No. Y eso es lo que te decía, Horus, porque Marines contra Hidraliscos simplemente no rinden los Hidraliscos. Sí, así es. Necesita más, aún así Dashis que está en población abajo con casi 50 de población. Las Widowmines, eso es lo que tiene que hacer. Pelear donde está su buena defensa, los Widowmines. Está esa buena explosión, pero Skiru peleando muy cerca de las unidades. Y por fin parece que está siendo empujado hacia su base una vez más por estas unidades de Dashis, que sabe que en este momento tiene un poco de ventaja. Tiene que capitalizar o va a seguirse retrasando porque Skiru ya está a 5 bases. Y ya está en progreso el 3-3 del Terran, siempre arriba de sus upgrades. Dashis, muy bien, muy buen jugador de Legion of the Fallen, representando a ese equipo y tratando de salvar. Parece que está haciendo muy buen su trabajo de Ace Player. Sí, así es. A ver, una vez más, Romel, acláranos a cuántos juegos es esta liga, o sea, mejor de qué. Mejor de 7. Mejor de 7. Si Latin Gamers gana este, gana la serie. Ok, entendido. Bueno, entonces Dashis tiene que sacar el win o su clan cae.
en esta primera fecha de la liga de planes SC2MX. No solamente caería, pero caería con un all kill, lo que podría demotivarlo justo al inicio de la liga, que recuerdo muy largo. Así es. No se olviden de checar también el wiki de en Team Liquid, ¿no? Uh-huh. Ahorita ponemos la liga para que se vayan. Está bastante bueno. También ahí dice el prize pool. Ahí tenemos todo lo que es lo relacionado a esta segunda liga de clanes. Ahí les voy a poner el... ¡Esa medivac! ¡Cae la medivac! Oh my God. Y tenemos un enfrentamiento en el centro. Todos esos marines llevándose a las unidades de Skiru. No sé qué puede hacer Skiru. Eso parece que va a caer. Son demasiadas Widowmines, demasiados marines y demasiados marauders. Tenemos un solo Fungal Growth. Hay unidades de Terran 3-3, Y recordemos que esto derrite a todo lo que le pongas. ¡Oh! Un segundo Fungal Growth. Tal vez esto pueda hacer que Skiru dure un poquito más. No lo sé. 84 obreros para el ser en contra de 54 para el Terran. Pero el Terran apoyándose con los Bulas. Y parece que Trashis está llevándose esta Hatchery. Y tal vez se pueda llevar este juego, Rome. Parece muy posible, parece que Dashis lo va a lograr, inclusive con los Fungal Growth de Skiru, que son héroes ya que son más difíciles de ejecutar. Parece que no va a ser suficiente. Sí, parece que no es suficiente. Las Medivacs están ya sin energía de curar estos marinos drogaditos que tanto le dan al Steam. ¡Díganle sí a las drogas! ¡Cuidado! Está tratando de quitarle otra base más. Skiru se está quedando sin economía porque la primera ya no es efectiva y la segunda a medio gas, vamos a decirlo así, ya únicamente tiene una y el GG de Skiru. Dashi se lleva el juego para no quedarse 0-0 por lo menos. Vamos a ver si logran remontar, porque hasta el momento 3-1 a favor de Latin Games. Sí, 3-3, Marine Marauder. Respeto para eso. Tienes que tener mucho cuidado cuando te enfrentas a esos señores. Bueno, vámonos con el siguiente jugador elegido por el clan Latin Gamers, el cual es nada más y nada menos que otro ser llamado Demolex, señores. Gracias, Lobo, yo también los amo a todos. Los amo a todos, señores. Recordemos que esta producción está siendo editada en su totalidad por el queridísimo Rommel Rico y SC2MX, Liga de Clanes, el staff de SC2MX, saludos. Y obviamente, Rommel, una producción fenomenal que te quedó. Así que si quieren contratar a alguien para sus producciones de sus torneos, Rommel cobra aproximadamente $500 la hora. Que está bien ese número. ¿Te gustó? Sí. Ok, bueno, vamos al siguiente mapa ya, que es no vi cuál era el mapa. Déjenme ver si puedo sacar el nombre de algún lado. Ok, no, lo siento, es uno de los nuevos GSL mapas. Red City. Ok, de GSL, gracias, Rom. Red gracias. City es el mapa más bonito de la siguiente temporada. Por lo menos a mí me gusta mucho. Y bueno, en la parte superior derecha tenemos a este jugador Zerg, que quiere llevarse la victoria. Él viene una vez más por el enjambre. Ya estoy harto de ver a tanto Zerg. Por favor, capitanes de los clanes, contraten a Terrans y Protoss. Por favor, los Zerg ya. Suficiente. Él es Demolex, que ya lo conocemos de otros torneos. Ya lo hemos visto jugar muchas veces. ¿Y aquí tenemos del otro lado, Mr. Rommel? Del otro lado tenemos al héroe Terran de Legion of the Fallen, con el nombre de Dashis. Dashis, que demostró que no viene a
perder el tiempo. Esto es serio. Esto es serio. Y ¿sabes qué? Me pregunto cuál es la estrategia de Latin Gamers, porque tienen un muy buen roster, pero decidieron mandar simplemente puros jugadores Zergs. No sé si sería porque creen que los Zergs son sus mejores jugadores, porque querían ganar todos los juegos, pase lo que pase, o porque simplemente no quieren revelar sus jugadores Terran y sus jugadores Protoss. Eso sería buena estrategia. Eso sería estrategia, de hecho, pensarle así, porque generalmente el capitán del equipo únicamente va mandando de más débil a más fuerte, ¿no? Eso es básicamente lo que se usa. Pero esa que mencionas sería una muy buena estrategia, ¿no? Revelar a los jugadores Protoss y Terran, tal vez hasta el final, y sorprender ahora sí al rival. Que bueno, vemos a Demolex que está poniendo, puso su hatch primero, su pool primero, perdón, y ahora está poniendo hatch posiblemente para defenderse contra ese Reaper push. Mind Games, dicen por ahí. Saludos una vez más a la gente del chat, señores. Muchas gracias por estar viendo esta Liga de Clanes de SS2MX, castada por un servidor. Muchísimas gracias por la invitación a Mr. Rommel TJ. Pasaron los Zerglings y vieron pasar ese Reaper y lo dejaron pasar. Le dijeron, no, oye, ¿sabes qué? Me caes bien. Oh my God. Te dejo vivir. Oh my God. Y ya vienen hacia la base. Y cuidado porque le van a caer a la expansión natural que está tirando Dashis. No la va a poder terminar ahí. No sé si vaya a tener que cancelarla. Tal vez el Reaper puede hacer algo. Ahí. Le faltó el control. Cae ese Reaper. Sí. Muy mal. Y hay otro. Uy, va a tener que cancelar a fuerza, Inclusive mi creado, no ha perdido ninguno, Demolex. Y ahora sí parece que se va a perder. Sergués no es porque ya están muy bajos en HP, pero logró que cancelara su expansión natural. Y esto es un retraso muy grande para Dashis. Y ya está ahí poniendo una segunda. Fear the Reaper. Sí. Desde ahí se empieza a ver ya, el control de un jugador contra otro. Ya empieza a verse un poquito de ventaja con ese simple retraso que le hizo Demolex hacia hacia la expansión natural, y poniendo un tercer command center, que es precisamente, te digo, el build de Flash, creo es ahorita vamos a ver Hellions y expresión de Reaper, pero está muy débil ya porque solo hay un Reaper. Y otra cosa que es mala es que creo que están un poquito más cerca, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. Ese build solamente funciona en mapas más largos, o si te vas muy greedy y simplemente construyes, si mandas tu SCV y lo construyes muy lejos, como si fuera una expansión ninja. Ahí se va a ver obligado a poner su segunda, ya sea en esta base de las 11 en punto, o la que sería como ahí, como las 9. Que las deja muy muy vulnerables. Demasiado. Ese extractor que fue ahí, tuvo que terminar de construirlo para no perder el drone básicamente, pero aún así lo perdió convirtiéndolo en el extractor que no va a usar en mucho tiempo. Ni siquiera sé si llegue a usar en este game. Y el Reaper haciendo buen scout. Hay sí. que reconocer eso. Algo que tiene los Terran es que aun cuando tiene su command center, que casi casi obligadamente transforma su orbital command, es que puede mandar mulas y puede mandar scans. No necesariamente tiene que estar minando de él, o ponerlo en una expansión. Así que puede ser esa su estrategia, no sé. Podría ser, pero el Zerg tiene... Mira, la puso una Roach Warren en lugar de una Expa. Oh my God. Usando el truco. Oh my God. Tienes toda la razón. No sé si puedes explicar un poco el truco de cómo haces eso para construir la Roach Warren fuera de creep. Pones, llevas el drone, pones una hatch, inmediatamente la cancelas y con los pellejos de creep que quedan ahí, porque no los veo de otra manera, pones inmediatamente el edificio. Excelente. El edificio que sigue. Cannot unsee. Exacto. Igual puedes poner una Evolution Chamber, luego lo usan para bloquear las expas, etcétera, ¿no? Ahí, así es como se hace eso. No, pero parece que va a sacar el upgrade de las roaches. Parece que va a ser algún tipo de roach all-in. Y poniendo una espira justo cuando entran los Hellions. Yo creo que esto también era Mind Games. Pero a ver cuántos obreros se lleva. Ya lleva 3, 4, 6. Y siguen quemando, siguen rostizando los carritos de hot dogs.
9 obreros y sigue uno todavía. ¡Ahí están atrás de ti! ¡Maldición! Oh, no se lo llevó. 10. 10 obreros. Creo que ya se va a morir. Creo que ya se va a morir. Vuelve a rostizar más. 13 obreros para los Hellions de 14 obreros para los Hellions de Dashis en total. Entonces 29 de población contra 44. Dashis sacando mucha ventaja. Canceló la espira. Mind Games. Mind Games. Canceló la espira. Ahora me pregunto si la canceló muy antes. Porque no sé si. No, no. Fue muy después. Perfecto, perfecto Mind Game de Demolex. Sí. Ahí en las roches que Dashis ni siquiera se espera. Vamos a ver la visión de Dashis. ¡Oh! Dashis vio la Roach Warren con algo. No sé qué pasó por ahí. Pero Dashis tiene visión del Roach Warren. Está poniendo supply depots y bunkers en masa. Y minas y todo lo que se le pueda ocurrir. Porque ahí vienen. Cuidado. Ahí vienen. Winter is coming. Winter is coming. Y se van a morir si es que no se ayudan. Ahí vienen los White Walkers. Tirado, trataba de tirar el búnker, logra tirar el búnker, estos marauders dicen, what the fuck, refúgienme en algún lado, tiene que reparar, si están metiendo las roches por ahí pueden pasar, creo que sí, tiran el búnker, y esto se ve feo para Dashis, que tal vez le faltaron edificios fuertes, le faltó más minas, no sé qué le faltó, pero algo le faltó ahí, porque las roches están metiendo. Esto se ve muy mal, podría ser el último juego, podría ser la primera victoria para Latin Gamers. Latin Gamer se perfila para ganar su primera victoria, su primer juego, su primer match, perdón, en esta Liga de Clans de CDMX. Muy poquitas unidades de Dashis, no hay producción de minas. Esto se ve muy mal. Robin, esto es GG, señores. Primer match para Latin Gamers en esta Liga de Clans SC2 MX 4-1 marcador final. Si no me equivoco. Así es, 4-1 marcador final. Felicidades a Latin Gamers. Este, para buena suerte para la próxima, para Legion of the Fallen. ¿Cómo viste los juegos, Orbs? We watch them go off in all directions. Time for intersections just come and gone. Okay. Parece que te estás cortando un poquito, Horus. Este, recuerdo a toda la gente los juegos de esta semana. Acabamos de ver a LGS, Latin Gamers, vencer 4-1 a LOF, Legion of the Fallen. Este, no se pierdan mañana. Vamos a tener a Ser Costum Team o CGT versus Get Over Team Gaming. Hay un error ahí. Este, no es Kit, es Geo. Get Over Team Gaming, un equipo brasileño. Y el jueves tenemos a Ludus, este, Ludus Arenales, contra StarCraft II Strategy, un equipo de Norteamérica. Este, no se los pierdan todos por Horus TV. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, ya te escuchamos bien. Bueno, como dijo Rommel, ahí tiene lo que sigue en esta Liga de Clanes, señores. Muchísimas gracias a todos por ver, de verdad. No se pierdan el siguiente stream. Como nos sugirieron que hay que poner una especie de calendario, tal vez, en los siguientes. Este, vamos ahí a checar qué se puede hacer con eso. Muchas gracias, como siempre, a todos por venir a ver el stream. El observador fue Rommel y es bastante bueno como observe. Rommel, visionario de los eSports, por favor. ¡Oh, my God! No me odian. Bueno, chequense ahí el este wiki en Team Liquid y denle follow, ya saben, ahí puse unas más el link, denle follow a todo lo que siempre decimos, que le den follow, señores. Muchas gracias por ver y creo que esto fue todo. Rommel, TJ, bye bye, bye bye, adiós. Muy peligrosos, a pesar de todavía no estar 3-3. Tiene a las médicas, viene el Steam y el Steam les da un daño extremadamente horrible. Es una...
ahí viene la explosión de los Bailings, explotan todos dentro del búnker.